Verano activo con todo lo que se ha desarrollado durante el mes de enero en el balneario municipal de la ciudad de Río Tercero. Han anunciado esta mañana en conferencia de prensa distintas áreas municipales y el trabajo que van a estar realizando en el mes de febrero. Situación cultural frente al DNU y a propósito de todo lo que estamos viviendo en el país con las decisiones que van cambiando a partir de este DNU y su tratamiento, también el área de la cultura tiene un aspecto importante en cuanto a los recortes que se pueden estar previendo. La prevención de las adicciones ha sido una de las actividades que se han desarrollado en el mes de enero en el balneario. Profundizamos y revalorizamos lo que significa el testimonio de las personas en recuperación. La UPC que pide que se cumpla el acuerdo firmado en septiembre del 2023, por eso van a estar marchando el próximo jueves primero hacia la legislatura de Córdoba, donde habrá sesiones extraordinarias y estará presente el propio gobernador Martín Yarlora. ¿Cómo están ustedes? Buen martes para todos. Bienvenidos a Local Noticias, transitando esta jornada calurosa, por cierto, con todo lo que se prevé con las temperaturas y lo que estamos viviendo también en la ciudad de Río Tercero. Este verano que está agobiante cuando se trata de ciudad, edificios, cemento, bueno, para quienes tienen la posibilidad de disfrutar al aire libre y están de vacaciones, es un clima ideal, porque todos buscan eso, precisamente solcito. Bueno, casi terminamos el mes de enero, estamos transitando este martes ya 30 con todo lo que hemos recorrido y hemos preparado para la jornada del día de hoy, informativa. Hemos estado moviéndonos en ambientes muy agradables, estas conferencias organizadas en el balneario de nuestra ciudad, la verdad, son un deleite y un placer estar allí presente. Lo que vamos viendo y registrando en el comienzo de la información tiene que ver con la imagen que devuelven las cámaras en tiempo real de la cooperativa, las que están instaladas en distintos puntos de nuestra ciudad, más de 20 cámaras ya instaladas, y este es el panorama que se vive en este martes en la ciudad de Río Tercero. Y a propósito de esta conferencia de prensa que recién hacía mención por parte del municipio, distintas áreas que se encuentran trabajando durante el verano y aprovechando la afluencia de la gente, de las familias, en el renovado balneario municipal, un espacio que está realmente bellísimo para el disfrute de tantas familias que durante la semana y aún más el fin de semana frecuentan este espacio con mucho agrado ahora que está tan bonito que se pueden aprovechar distintos aspectos. Y es allí donde hay que seguir trabajando para el beneficio de la gente, ofrecerle oportunidades, tanto culturales, deportivas, educativas, que también ha intervenido en la conferencia del día de hoy. Y por supuesto el trabajo que vienen desarrollando y sosteniendo en el tiempo en cuanto a la prevención del consumo y de las adicciones. Todo esto esta mañana presentado en conferencia de prensa. Vamos a reservar la parte deportiva, por supuesto, para mañana, porque estará con nosotros Armando Mariano profundizando ese aspecto. El resto de la información ofrecida esta mañana en la conferencia del balneario la ponemos a disposición de ustedes. La verdad que nos alegra muchísimo estar en este marco paisajístico, este lugar que, como dice el secretario, ha elegido nuestro pueblo, y nosotros como gente del equipo de trabajo municipal, lo que tenemos que hacer es devolver servicios culturales, deportivos, educativos, todo lo que tiene que ver con nuestra comunidad. Por eso es que estamos justamente también sentados todos, porque lo que queremos es trabajar en red, y lo vamos a hacer con lo que hemos dado en llamar verano activo. En acción, estamos predispuestos para que, como dijo el secretario, no solamente sea entretenimiento, sino que también en este escenario maravilloso que tenemos a nuestro costado, una infraestructura magnífica que tenemos en el balneario, la vamos a poner al servicio de la comunidad. Una grilla de espectáculo maravillosa, comenzamos este próximo domingo 4 con una grilla de, va a estar estimado, pero va a haber buenas luces, buen sonido, eso es el comienzo. Después les vamos a acercar la grilla completa, pero tenemos el 4, la actuación de, bueno, la tenemos aquí presente, a Janina Bulgheroni, a Uriel Suárez, a Tiziana Irusta,
y con la banda de Estimados como cierre. Y el domingo 11 va a ser a todo carnaval, previo a los días de carnaval, vamos a tener una movida buenísima. Va a estar, para nosotros es un lujo, un orgullo tener a la Severina en el escenario, una murga nuestra, río tercerense. Va a estar Modo Party, que es una banda río tercerense que tiene mucho éxito en toda la región y la provincia, y viene a cantar acá. El fin de semana siguiente va a ser muy interesante porque la Municipalidad de Río Tercero apoya a los emprendimientos de instituciones locales, así como hace poquito tuvimos el éxito de la gente del Centro Tradicionalista con el Patio Tradicionalista y todos los equipos de la Municipalidad aportamos. También va a suceder lo mismo, viernes 16 con la chacarereada acá en el predio de los Scouts General Sabio. Se va a repetir el éxito de su propia peña, que fue multitudinaria. Eso es el viernes 16, la fiesta aniversario de la chacarereada. Y el sábado es la gran fiesta aquí en el escenario de Apaúd, que también la municipalidad se ha puesto al servicio de este tan importante Gastón Falco y todos los equipos. Y a su vez, fíjense en ustedes lo que es trabajar en REC, Gastón Falco, el presidente actual de Apaúd, lo pone al servicio de otras instituciones, y es la forma en que vamos a tener que trabajar en estos años que no van a ser fáciles. Y el domingo 25 vamos a cerrar la grilla de febrero. No les digo que va a ser el final, pero la grilla de febrero también vamos a tener este verano en acción con la actuación de Ecos Dúos Musical, Julio Cepeda, el Chalcha Quiroga, Romy Moyano, y va a estar la Chacarereada también haciendo un gran espectáculo de danza aquí en el escenario del Balneario Municipal. Les vamos a dar la grilla, les agradecemos, pero también, como les digo, que vamos a trabajar en REC, va a estar gente de la Dirección de Educación, y bueno, para ello les voy a dar la palabra a mi compañera de trabajo. La verdad que nosotros, en esto que decían quien me antecedió, el trabajo en red es muy importante, y sobre todo en los tiempos en los que estamos viviendo. Si bien estamos en verano, como decía Lauti, es un momento de disfrute, este es un espacio de disfrute y entretenimiento, pero también nosotros sabemos que estamos atravesando una realidad y que en eso queremos estar juntos para poder transitarlo de la mano de la gente. Así que en ese sentido, hace mucho tiempo ya, pero vamos a renovar nosotros en esta gestión esta conformación que hace un tiempo venimos trabajando y que hemos hecho una nueva convocatoria, que damos a llamar el Banco de Útiles Cooperativo. Es un banco que formamos con muchas organizaciones sociales, organizaciones del tercer sector y distintas instituciones, que es una mesa de trabajo que no solamente es una campaña solidaria, sino que es un trabajo que buscamos que tenga un impacto a escala ciudad para organizar todo lo que hace el acceso del derecho educativo, que tiene que ver con la materialidad, que tiene que ver con que los chicos y las chicas puedan empezar y hacer escuela con lo necesario para entrar a la escuela. Así que en ese trabajo estamos, y en este espacio que Mario, bueno, que también Adriana y que con todas las áreas estamos trabajando para poder hacer que en cada lugar haya un rinconcito donde el Banco de Útiles esté representado. Así que en estas actividades que son recreativas, también van a ser educativas, si bien en el año también trabajaremos de distinta manera, pero va a estar presente con nuestra gente el Banco de Útiles. Y quiero decirles también que es una mesa que estamos conformando y que prontamente también vamos a hacer otras intervenciones para que todas las instituciones que están con nosotros trabajando puedan también hablar y conocer. Bueno, muchas gracias. Con todo lo que nos contó Mario, ya nos da ganas de ponernos a bailar acá en el río. La verdad que nosotros empezamos desde el área de prevención en las primeras semanas del verano, con una tarea de que llamamos Verano Consciente, de venir con un grupo de jóvenes y profesionales al balneario, jueves y viernes, un horario a la tardecita, y repartir algunos volantes que tienen como mensaje específico de prevención. Lo vemos muy positivo porque vienen jóvenes que están en su proceso de rehabilitación
Y el acercarse a un grupo familiar, que eso es lo que resalto mucho de hoy, de tener este hermoso espacio del balneario y de la forma que ha quedado, que ha hecho que las familias vengan aquí a pasar momentos muy lindos. Y eso nos da la oportunidad, en el caso nuestro, de poder acercarnos a ese núcleo principal donde este problema de las drogas a veces se ve muy a menudo. Y familias que están con algún conocido o algún familiar. Entonces eso hace que se instale una comunicación, un ida y vuelta, un qué estás haciendo, en qué proceso estás. Y bueno, han surgido familias que se han podido acercar a la comunidad o a la dirección pidiendo un empezar, un tratamiento, un acompañamiento para este problema. Creo que eso lo venimos haciendo los jueves y los viernes, lo hemos hecho todo el mes de enero, lo vamos a seguir haciendo 2 semanas más en febrero, con desafíos que son importantes, porque muchas veces el joven en proceso de rehabilitación no le es muy, muy fácil estar en medio de tanta gente por ahí. Así que jueves y viernes encontramos de que no hay mucha, pero hay lo suficiente como para llegar con este mensaje de visibilizar la problemática y hacer un poquito de prevención. Lo último que digo, rescato mucho, para que ustedes también lo puedan comunicar, la importancia de 2 grandes mensajes en relación a las adicciones. Uno es de materia específica, como las que le conté, donde, por ejemplo, hace un ratito en un barrio estuvieron casa por casa los jóvenes entregando un folleto y haciendo esta misma tarea. La otra es la inespecífica, que tiene que ver con las acciones que puede hacer deporte, cultura, y todas las otras áreas más, que son acciones no propiamente que hablan de prevenir cuestiones que tienen que ver con los consumos, pero por ejemplo, estos espacios que son tan, tan lindos y que pueden tener su parte lúdica, su parte recreativa en el deporte, en la cultura, también hacen de la prevención algo muy importante. Así que bueno, eso tenerlo en cuenta, porque desde el momento que ha cambiado toda la imagen del balneario tan bonito, y uno ve que hoy lo que vemos acá son familias que vienen a disfrutar de la naturaleza, que vienen a disfrutar de las propuestas que podamos hacer del municipio, hacen sin duda que el proyecto de vida sea otro, ¿no? Y creo que es por ahí el camino en relación al área que me corresponde en este momento. Y sin duda, desde la publicación del DNU han salido distintas aristas en las especulaciones, en lo que puede llegar a perjudicar en el normal desarrollo que veníamos teniendo hasta el momento, con todo el panorama frente a la aprobación de distintos aspectos que están a propósito tratándose puntualmente en esta semana, algunos de ellos con gran relevancia. Pero también, por ejemplo, buscamos voces que muchas veces en el ámbito nacional tienen ciertas repercusiones, y nosotros vivimos en Río Tercero, tenemos un aspecto en este caso cultural que corresponde al desarrollo de muchas actividades que pueden o no verse resentidas dentro de lo global y de lo macro que es la propia Argentina, también mirar lo que compete a nuestra zona, a nuestra región, a nuestra provincia y, por qué no, a nuestra ciudad. En relación al DNU y la situación cultural frente a esto que está pasando, también buscamos la referencia y la postura que firmemente ya ha adoptado y que tiene el propio secretario de Cultura de nuestra ciudad, Mario Trecek. Bueno, es que justamente lo charlamos en alguna oportunidad, he sido siempre oportuno para llegar, pero quizás sea ese mi destino. Llegué a la Dirección de Cultura en un gran coletazo de un neoliberalismo en aquel momento de Menem, y me tocó remar también en un momento muy difícil para la ciudadanía argentina y riotercerense. Y ahora de nuevo vuelvo a la Casa de la Cultura y me toca de nuevo en un marco histórico que va a ser muy complejo. No hace falta ser adivino para avizorar que va a ser de mucha pelea, no solamente por presupuesto, sino también por cuestiones simbólicas, porque atentar contra la autarquía de las bibliotecas populares, del INTI, del INCA, del Fondo Nacional de las Artes, porque se habla de desfinanciar, no, son autárquicos, tienen su propio modo de financiarse. Lo que se trata de desarmar no es desarmarnos a todos los equipos culturales, ni hablar, en el caso mío como escritor, de la financiación de
de las bibliotecas nombré recién, pero también de la promoción del libro, de la edición del libro. Se termina todo esto. Y entonces quiero decir que no es solamente un problema económico, sino que es esencialmente político lo que se está haciendo con este DNU, de atacar justamente a las usinas del pensamiento, a las usinas de sensibilidad social, que de alguna forma casi... Yo te diría un porcentaje caprichoso, un 80-90% representamos los artistas, que somos como el fusible de la sociedad. Si de verdad alguien es artista, está representando el sentir y el sufrir, el padecer y la alegría de los pueblos. Y bueno, se está atacando eso porque justamente son los que tenemos visibilidad a veces, somos voceros. Y bueno, así que no, yo estoy totalmente en contra de todo lo que tenga que ver con este DNU que atente contra los fondos y en definitiva contra la cultura, ni hablar del Inca también, atentando contra el cine, que ha sido lo más representativo a nivel internacional. Y otra cosa también, son fondos, son fuentes de trabajo, porque también se nos tiene estigmatizado los artistas como que somos vagos, vivimos del Estado, somos pedigüeños consuetudinarios, y no es así. Un libro supone un trabajo de imprenta, supone un corrector, supone un diseñador, etcétera, y así pasa en el teatro. En Río Tercero, gracias a la ayuda del Instituto Nacional del Teatro, o gracias al Fondo Nacional de las Artes, o gracias a la CONAVIC, la Biblioteca Popular Justo José Urquiza ha podido completar. De otra manera hubiera sido imposible tener el auditorio equipado como está. Así que no, estoy junto a la gente que está luchando desde una situación bastante atípica, porque estoy desde el lado oficial, pero también me sumo de la forma en que yo pueda para que se revierta esta situación. Y también aprovechamos esta instancia de la conferencia para hablar con César Tapia, quien tiene también a su cargo el área de prevención y el trabajo que vienen realizando en cuanto a la asistencia de las adicciones. Porque si bien es cierto que el testimonio de cada uno de los que asiste a la comunidad terapéutica y está en proceso de recuperación es valiosísimo, también hay una consecuencia y tiene que ver con cuidar estos procesos de sanación que están realizando, y por eso son los jueves y viernes los días en los que realizan esta tarea de la campaña de prevención en el balneario, y no precisamente lo harán los domingos como el resto de las actividades que sí serán en lo cultural, en lo educativo y en lo deportivo el día domingo. Y esto nos decía César. Sí, hablaba, es el día que hay menos concurrencia, en los sábados esto desborda, gracias a Dios, por lo lindo y por lo hermoso que está, desborda, y eso a veces no es bueno para un pibe que está en proceso de la rehabilitación. Entonces tenemos que buscar cierto clima que pueda congeniar con esto de que le haga bien a la persona y que también podamos hacerle un bien a la sociedad haciendo prevención. Y qué mejor prevención que alguien que está en ese proceso de recuperación, donde la está peleando todos los días, donde la está luchando con su abstinencia, con lo que ha perdido, con lo que se propone ahora en adelante para hacer y para ser como persona nueva. Entonces creo que es un momento muy lindo que lo estamos usando, lo hemos venido usando todo enero, vamos a ser parte de febrero. Si hay pedido, ya está la idea de poder generar una charla de prevención con testimonio de ellos, si hubiese, bueno, vamos a ver si se puede dar. No es fácil convocar para estas cosas, pero bueno, estamos trabajando para eso. Venimos también trabajando en los barrios, yendo a barrios a dejar un folleto, también con personas, los mismos jóvenes que también están en proceso, con la misma temática. Chicos que están en un proceso, en un horario de la mañana, donde sabemos que hay menos peligros, que está la familia de la casa en su hogar ahora en vacaciones, entregándole un folletito preventivo también que da una información de lo bueno que y lo saludable y que se puede vivir sin sustancias, y dejando también un teléfono que hace al compromiso que tenemos que tener como sociedad. Si queremos una ciudad libre de las adicciones a las sustancias como droga, a las drogas ilegales, debemos comprometer a hacer esa denuncia
anónima, y créanme, la que me está viendo, que es realmente anónima, no hay forma de que se pueda identificar de dónde sale la llamada, al número que se está llamando, porque es un sistema que funciona así, y yo doy fe de eso porque los conozco, y hagan esa denuncia. No se tiene que enterar ni siquiera tu esposa, nada, decir, te vas al patio, haces un llamadito a esa denuncia, contando lo que todos los días ves, contando de que en tal lugar se lleva adelante la venta de estupefacientes, y eso puede ayudar muchísimo a que nuestros jóvenes se sientan también cuidados. Sabemos que hay que trabajar mucho en el proyecto de vida para ellos, que hay que cuidarlos, pero que también necesitan de ese compromiso que debemos tener como ciudad, y bueno, y hacer ese paso, digamos, ¿no? Para que realmente podamos dar una pequeña batalla a todo este mal que está golpeando no solamente a Río Tercero, a todo el continente. No somos la excepción. Pero bueno, siempre remarco lo positivo. Río Tercero tiene una comunidad, una ONG, que tiene la posibilidad de ayudar a personas, un estado municipal que se sumó a esta lucha, a este trabajo de prevención, y de dar ayudar a encontrar canales para la recuperación de aquellos que quieren hacerlo, que no es poco, que no es poco, y que hace muchos años se viene trabajando en esto de visibilizar, de mostrar lo bueno y lo malo que hay en esta tarea. Entonces digo, creo que somos unos bendecidos. En Clínica Veterinaria Priotti, la compasión y el confort son primordiales, porque sabemos que amor es una palabra de cuatro patas. Nuestros servicios incluyen cirugía, ecocardiografía, cuidados intensivos, ecografías, análisis clínicos, radiología, oftalmología, electrocardiogramas. Estamos disponibles las 24 horas los 7 días de la semana para brindarte tranquilidad a vos y a tu amigo peludo. También contamos con farmacia y una variedad en pet shop para todo lo que tus peludos necesitan. Nuestro tiempo es lo más valioso que le entregamos a nuestros pacientes. Clínica Veterinaria Priotti. Encontranos en Esperanza 1482, Río Tercero.
Y en el mes de febrero en la ciudad de Río Tercero, uno de los eventos que ya ha marcado trayectoria y que también la ciudad adoptó como un lugar para ser y hacer comunidad, es sin duda el Festival de la Canción, organizado por APAUD, y también los beneficios que esto le trae económicamente a esta hermosa institución que tenemos en la ciudad. Este año, algunos cambios. Va a ser solamente una noche, no será en el Paseo del Riel, sino que el balneario, con lo bonito que está y lo remodelado, va a ser el epicentro para que nos encontremos como familia y sociedad. Y además, se suman otras instituciones para que puedan participar. Los beneficios de contar con este festival y los artistas locales que ya han dicho que sí. Bueno, sí, la verdad que venimos trabajando con la comisión directiva y con toda la familia grande de APAUD en la organización de este evento, que es muy fuerte para el sentimiento de la institución, y ya casi ultimando los detalles para tener todo en orden y que ese día sea realmente una fiesta inolvidable. Bueno, la gente sabe de qué se trata, ¿no? Más allá de que los festivales son atractivos y son convocantes, cuando se trata del Festival de APAUD hay una cierta trayectoria que invita al deleite y a saber que no falla. Todo sale lindo, más allá del clima, ha habido años con frío y la gente se queda emponchada y se queda. Bueno, mira, si vamos un poco del antecedente más cercano que tenemos, el año pasado fue el febrero más frío de los últimos 60 años y la verdad que fue un éxito total la cantidad de comida que vendimos, la gente que se acercó, y la verdad que era emocionante ver eso, la gente con el frío que hizo no tuvo un impedimento para poder llegarse en ese lugar donde se hizo. Ahora hemos decidido hacer una serie de cambios, vamos a llevar el Festival de la Canción al balneario municipal, eso también es algo nuevo y se hizo hace ya muchos años, según los más viejos de la comisión, y la verdad que fue una idea que cayó muy bien, se sometió a votación y creo que toda la comisión directiva en pleno estuvo de acuerdo en llevarlo al escenario principal del balneario, al evento. Este año también estamos en un momento socioeconómico bastante complicado, decidimos hacer también algunos cambios y hemos decidido darle participación a otras instituciones. No solamente va a ser a Paula beneficiaria del Festival de la Canción y esta cruzada solidaria, como le hemos llamado este año, sino que además también van a participar en el buffet Rescate Canino, La Perrera, la protectora de animales, el Río Tercero Rugby Club y la comisión nueva del Club Lawn Tennis. Qué lindo. Bueno, todos unidos en los esfuerzos, porque también requiere esfuerzos, organizar la logística, más allá de que la gente siempre da una mano y adhiere, es mucho trabajo previo también para ofrecer un hermoso espectáculo y contar con los artistas. Sí, la verdad que es muchísimo trabajo previo y en eso, bueno, déjame agradecerle a todos los artistas que se suman a colaborar y aportar su granito de arena para colaborar puntualmente con APAUD, pero además ahora este año para hacerlo con otras instituciones. La idea es tener un evento bastante grande, como se hizo el año pasado en el Paseo del Riel, con auspiciantes que estén presentes, como las concesionarias de los autos, con un evento que tenga también autos antiguos para mostrar, como pasó el año pasado en el Paseo del Riel, y además el Paseo de Artesanos. Conforma todo un atractivo para la gente que deambula por el espectáculo mientras disfruta de los artistas. ¿La fecha? La fecha va a ser el 17 de febrero. En el balneario municipal, a partir de las 18:30, vamos a arrancar con una masterclass de Zumba y después arrancan todos los grupos musicales. Qué lindo. Bueno, Gastón, no hay cobro de entrada. No, obviamente que es libre y gratuito y déjame, digamos, vender un poco el festival. Sí. Cualquier empresa que esté interesada en hacer una acción publicitaria, desde ya que están invitados y que además también, si tenés algún puesto de artesanía o sos emprendedor, que se le va a brindar un espacio totalmente gratuito. Y además, si tenés un auto antiguo para mostrar, también estás invitado para poder llevarlo al balneario ese día para que también la gente lo pueda ver. Qué lindo atractivo. La invitación es que la gente se quede hasta que se acabe el festival y que consuma los productos que así se venden, la gastronomía, que siempre es también acorde al espíritu de un festival, y esos fondos, por supuesto, que son los que ayudan a cada institución. Claro, la idea es que la gente vaya temprano, a las 18:30, 19:00, por eso está también una grilla bastante importante para que la gente se pueda quedar a consumir todos los productos que se venden en el buffet. Y también invitamos para que vayan más que nada con su reposera y se queden, porque por ahí el lugar del balneario hay algunos bancos, pero no son lo suficiente para la gente que estamos esperando. Bien.
Gastón, ¿hay artistas que han confirmado su presencia ya? Sí, ya tenemos La Grilla, y después yo te lo voy a pasar para que vos puedas mostrar el flyer, y bueno, qué sé yo, está Zulma Roncone, Guille Biglieca, el grupo Homenaje, el dúo Esencia Dúo, Canto Amigo, Huellas del Taramuchita, y vamos a tener un cierre con Estimado. Pura fiesta. En el medio, déjame también agradecer a los chicos de los ballet, que va la Chacarereada y el Folclorito, así que ellos también se hacen presentes. Si me olvido de alguno, pido mil disculpas, sí. Pero no, perdona, Carla Serrano y Carolina Ferreira. Ahí te los nombré todos, creo. Buenísimo. Y antes de la fecha seguramente volveremos a encontrarnos para recordar y para dar algunos detalles que tienen que ver con esta invitación a que seamos comunidad, como siempre lo hemos sido. Bueno, la verdad que muchísimas gracias porque siempre difunden todos los eventos que tenemos en APAU y la causa de APAU también al poder ser visibilizada hace que mucha gente más se acerque a colaborar. El gremio docente de Córdoba, UIPC, marchará el próximo jueves hacia la legislatura con la posibilidad de volver a realizar este reclamo, del cual todavía, habiendo cerrado el año lectivo 2023, quedan algunos aspectos abiertos y a la deriva a la hora de la revisión que se tiene en cuanto a los salarios, porque ya el gobernador ha hecho expresiones acerca de lo que significa el salario docente en la jornada del día de ayer, en reuniones que se han mantenido, y por supuesto, lo que se necesita es recordar que hay un acuerdo firmado desde septiembre del año 2023 que, según el ajuste salarial, no condice con la realidad que estamos viendo en cuanto a la inflación que se vive aún en el mes de enero, habiendo terminado ya el 2023. Hablamos con Gabriel Ferreira, quien es el referente secretario general en cuanto a UPC en la delegación Tercero Arriba. Nosotros ayer estuvimos reunidos en plenario de secretarios generales con todos los secretarios generales de todos los departamentos de la provincia. Veníamos del día viernes de rechazar la propuesta porque durante la semana anterior el gobierno había cerrado ya con el CEP. Los gremios estatales estábamos todos juntos, pero obviamente que las realidades son todas diferentes. En el gremio del CEP había 800 compañeros que habían sido despedidos y obviamente la prioridad era su reinserción a las tareas laborales y obviamente tienen un escalafón totalmente diferente. Cuando citan a la UPC hacen un ofrecimiento que realmente era muy bajo y nosotros veníamos ya de una firma en conciliación obligatoria. Y le habíamos instado al gobierno que nos citara, por lo menos en el Ministerio de Trabajo, habíamos hecho la presentación, y fue el Ministerio de Trabajo quien nos convoca el día viernes para que el gobierno hiciera su propuesta. La propuesta es prácticamente la misma que al CEP, no teniendo nosotros el mismo escalafón y no teniendo el problema de los despidos que tenía el otro sindicato. Obviamente que resultó de plano rechazada en esa instancia, instando a tener, a mantener una mesa de diálogo fuera de lo que es el Ministerio de Trabajo, sino que el gobierno tuviera una mesa de discusión valorable, porque lo que nosotros pretendemos, esto que está en valoración ahora, es el cierre del año 23, o sea, nosotros queremos que se cumpla el acta que se firmó en septiembre. Solamente pedimos eso, que era un acta firmada por el mismo palo del gobierno en el cual se decía que nosotros debíamos estar 10 puntos por arriba de inflación. Obviamente el gobierno asume, dice, ve esa realidad, pero no se sienta a discutir las formas, las posibles formas de subsanar esto, ¿no? Se rechaza. Nosotros el día viernes ya se rechaza, tuvimos plenario el día de ayer, lunes, y en el mismo instamos al gobierno a mantener la mesa de diálogo, instamos al gobierno a que pague y asuma los compromisos que ellos tienen, y más en tono a las declaraciones que había tenido el gobernador, diciendo como que éramos los docentes quienes no entendíamos y no comprendíamos la realidad, quienes no podíamos leer lo que estaba pasando. En realidad nosotros
sí usamos eso que él instaba, que era el sentido común. El sentido común es que cuando uno firma un convenio, cuando uno firma un acuerdo, debe, porque nosotros en esa etapa volvimos a las aulas, cerramos el año lectivo, cumplimos con todas las tareas y fue el gobierno quien no cumple con eso que había firmado que debía ponerse. Entonces, obviamente instábamos a una mesa de diálogo para que, de alguna manera, pudiera hacerse efectivo este mes de enero, que es el que cerraba el año 2023. Ayer mismo resolvimos que, como va a haber una apertura de sesiones ordinarias el día primero en la legislatura y es el gobernador quien hace esa apertura, nosotros vamos a hacer una concentración, estamos a 2 cuadras de la legislatura, concentramos en UPC y de ahí vamos a ir a la legislatura a decirle que obviamente los docentes queremos empezar el ciclo lectivo, queremos estar, pero en condiciones realmente que sean las necesarias que todo docente tiene, no solamente en la parte laboral, sino también en algunas cuestiones. Por ejemplo, fuera de cámara hablábamos el tema, nosotros necesitamos, la mayoría de nuestros docentes en el territorio de la provincia se maneja con el boleto educativo gratuito y no sabemos si eso va a pasar, y ustedes ya saben, todo el mundo sabe lo que vale hoy transportarse, lo que sale el litro de nafta, lo que sale el transporte. Entonces también va dentro de ese acuerdo esta cuestión, porque bueno, la realidad la leemos todos, nosotros sí que usamos el sentido común y esperamos que ese sentido común lo use con nosotros los trabajadores de la educación. La cooperativa celebra sus 90 años aumentando el ancho de banda a todos sus asociados. Porque queremos celebrar juntos, ampliamos los megas de internet sin aumentar el costo del servicio. Porque queremos celebrar juntos, expandimos a 200, 400 y 600 megas para que todos disfrutemos del internet más rápido de la ciudad. Queremos celebrar juntos, ampliando nuestros servicios. Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. 90 años de historia y evolución. En Clínica Veterinaria Priotti, la compasión y el confort son primordiales, porque sabemos que amor es una palabra de cuatro patas. Nuestros servicios incluyen cirugía, ecocardiografía, cuidados intensivos, ecografías, análisis clínicos, radiología, oftalmología, electrocardiogramas. Estamos disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana para brindarte tranquilidad a vos y a tu amigo peludo. También contamos con farmacia y una variedad en pet shop para todo lo que tus peludos necesitan. Nuestro tiempo es lo más valioso que le entregamos a nuestros pacientes. Clínica Veterinaria Priotti. Encontranos en Esperanza 1482, Río Tercero.
Perfil de Mujer, más de 34 años ininterrumpidos de televisión regional con toda la actualidad social, cultural, comercial y política de Río Tercero. Cocabecil, siempre pensando los vecinos y la familia, donde el eje central es la mujer. Todos los martes de 22 a 24, miércoles de 10 a 12 horas y de 19 a 21 horas. Los ritos son técnicas temporales de clausura. Hacen del ser en el mundo un estar en casa. Son en el tiempo lo que las cosas en el espacio. Estabilizan la vida estructurando el tiempo. Son arquitecturas del tiempo. No cosas, Biu Tul Han. Es abrir el corazón mostrando lo que hago, va saliendo ahí lo que uno tiene dentro, ¿no? Y también para usarlo como medio de expresión, por ahí nos cuestan más las palabras, en este caso, y disfrutar de expresar a través del dibujo, del arte. Mi vieja me llevó al conservatorio cuando yo era chiquito. Y yo creo que ella me llevó a conectarme con algo que me resultó un ancla para la vida. Donar sangre es un acto de generosidad humana que permite salvar millones de vidas. Donar sangre siempre es posible. No hace falta que alguien lo necesite. Hacerlo de forma voluntaria y con regularidad es un acto de compromiso con la vida. La sangre es vital para muchos tratamientos que causan anemia y es indispensable para trasplantes e intervenciones quirúrgicas. Además, es necesaria en accidentes que producen hemorragias y quemaduras. A una persona promedio se le extraen solamente 400 centímetros cúbicos de sangre, cantidad que el organismo repone fácilmente. Ten en cuenta que, si tenés entre 18 y 65 años, pesas más de 50 kilos, contás con buen estado de salud y hace más de medio año que te hiciste el último tatú, estás en condiciones de hacer el regalo más valioso que podés hacerle a alguien: donar sangre. Para donar no hace falta que estés en ayunas, siempre que no hayas ingerido grasas ni lácteos. Regala vida. Donar sangre es donar amor. Asociate a nuestro banco de sangre. Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. Estamos cerca. Desde los primeros registros de casos de encefalitis equina del oeste, aquí en la República Argentina, hay 11 casos compatibles clínicamente, hablando de esta enfermedad en humanas registrados. Lo que se ha confirmado recientemente es la detección y la confirmación de 3 nuevos casos humanos de encefalitis equina en la provincia de Córdoba. Corresponden a 2 departamentos, el departamento Unión con 2 casos registrados y el departamento Tercero Arriba con 1 caso ya registrado. Todas estas personas evolucionan favorablemente desde el inicio de esta emergencia nacional, porque se ha trabajado mucho a nivel nacional. Desde la primera detección se han registrado 11 casos humanos
clínicamente que son compatibles en la provincia de Córdoba. El Ministerio de Salud ha informado la confirmación de estos tres casos en estos departamentos. Centros de salud privado han sido consultados, por supuesto, por cada uno de estos pacientes en Villa María y han evolucionado favorablemente. Así que hay que tener en cuenta esta emergencia nacional que desde el sector veterinario se ha estado trabajando muchísimo con la ocurrencia de estos brotes en distintas jurisdicciones de la República Argentina. Esta cartera sanitaria nacional, también trabajando con el resto de las provincias afectadas, ha estado realizando trabajos de vigilancia y de control con el acompañamiento en esta situación. También lo que hay que tener en cuenta es que todas las acciones que se han estado realizando desde el Ministerio de Salud de la Nación, SENASA, áreas que están comprendidas en la provincia de Córdoba también, como la Secretaría de Ganadería, el Laboratorio Central, todo ha sido realizado con los fines de poder fijar los protocolos de vigilancia y de control ante la sospecha de estos casos. Además, se han realizado un sinfín de capacitaciones que estuvieron dirigidas específicamente al equipo de salud en lo que se refiere a la red de infectología de la provincia de Córdoba y también, por supuesto, en cuanto a la preparación para dar respuesta a estas situaciones que se han desatado. En la provincia de Córdoba, desde noviembre, mediados de noviembre del 2023 hasta enero, el mismo promedio de días, desde el 25 hasta el 25 de enero de este 2024, el sector veterinario ha notificado un total de 191 focos que están distribuidos en 107 localidades de 20 departamentos de la provincia de Córdoba. Así que estos casos de encefalitis equina del oeste en humanos tiene la confirmación de estos tres casos en la provincia de Córdoba, en estos dos departamentos. Vamos a tener en cuenta de dónde deriva esta enfermedad, por supuesto transmitida por el vector de los mosquitos, que no es precisamente mosquitos que están en zonas urbanas, sino más que nada en aspectos de zonas rurales. Uno de los tantos detalles que nos brinda el veterinario, el médico veterinario Lucio Priotti, para tener en cuenta de dónde deriva esta enfermedad. Bueno, mira, esto es una enfermedad que padecen los equinos, también es transmitida al humano, o sea que es zoonótica, como hablamos siempre. Causa signos de encefalitis, o sea, signos neurológicos fundamentalmente. El animal empieza con decaimiento, depresión, cierta imposibilidad de moverse, de mantener la cabeza erguida, etcétera, dificultad para caminar. Se cae al piso y muere, ¿no? Están involucrados aves, el equino y el mosquito, ¿está? El reservorio, las aves permanecen como reservorios, eso quiere decir, por ejemplo, que en el ave sin síntomas puede mantenerse el virus por mucho tiempo, y cuando viene el mosquito, pica el ave, encuentra el virus, después cuando va a alimentarse nuevamente y encuentra un equino, puede transmitirle el virus y producirle la enfermedad. Lo mismo pasaría que pique el ave y nos pique a nosotros, por ejemplo, ¿no? Porque somos sensibles a ese virus, ¿tá? Eso más o menos con respecto al ciclo. Se está hablando de la forma de prevención, el tema de la fumigación, bueno, viste todo lo que decíamos con el tema del dengue. Bueno, esto es más complicado aún porque hay especies de mosquitos que son, que se desarrollan en lagunas, que se desarrolla en ríos y demás, ¿me entendés? Mientras que la diferencia con el dengue era que es un mosquito básicamente urbano, ¿me explico? O sea que esto es más amplio todavía. El vector se expande cada vez más. Todo esto tiene que ver con los cambios climáticos que se hubo. Cuando los otros días tocamos el tema de rabia, tocábamos el cambio climático, Las modificaciones de hábitos. De hábitos, exactamente. Bueno, los
Esto había prácticamente desaparecido del país y creo que es a lo que se debe ahora el brote. Porque, por ejemplo, hace mucho tiempo la vacuna era obligatoria en el calendario de vacunación, encefalomielitis era obligatoria para la especie equina. ¿Tá? Y lo que hacía de más o menos del 88, que no aparecía en ningún caso, la vacuna pasó a ser opcional. Cuando pasó a ser opcional y todo el tema del movimiento de hacienda, de los desmontes y demás, los vectores se han trasladado, reubicado, el tema de las inundaciones en el norte, de la sequía para abajo y demás, todo eso lleva a una reubicación de la fauna silvestre y lleva a una expansión de las enfermedades. Cuando encontrás al animal sin la vacuna, se hacen brotes como este tipo, como sucede ahora, ¿no? La vacuna, en todo caso, Lucio, ¿va menguando los efectos o directamente evitaría el contagio? No. La vacuna es medicina preventiva, ¿tá? O sea, eso no sirve para tratar ninguna enfermedad, sirve para controlar brotes en animales sanos. O sea, los animales sanos deberían estar siendo vacunados a mansalva hoy en día. Claro. Y si esta situación se da de la vacunación masiva de los animales, obviamente no vacunados, para la prevención, ¿hay un periodo ventana en el cual están inmunizados? Sí, o sea, hay un periodo de ventana hasta que la vacuna genera anticuerpos. Una vez que genera anticuerpos, ya el asunto estaría prácticamente controlado. Uh-huh. Lo bueno de todo esto es que no hay que desarrollar prácticamente nada nuevo, ¿me explico? Claro. Sino que ya está súper desarrollado y súper estudiado el tema de la vacunación. De hecho, que durante mucho tiempo dio muy buen resultado, ¿no? Lucio, ¿habrá vacunas disponibles? La pregunta sería, de ahora en adelante, con esta situación de emergencia sanitaria, que estén al alcance y que responda a la demanda que comienza a partir del día de hoy, ya comenzó. Sí, todo este tipo de cosas está manejado por una sola institución, que es el SENASA, ¿tá? Y ellos son los que investigan y los que determinan con qué salir al campo de acción, digamos, ¿no? Así que todo esto se espera que ellos nos bajen, o sea, que el SENASA baje los lineamientos determinados, ¿tá? Por ejemplo, hasta ahora lo que tienen que hacer los veterinarios es, en caso de ver animales sospechosos, hacer las denuncias obligatorias para que ellos mismos vengan y hagan los estudios correspondientes. Porque, por ejemplo, este virus tiene distintas cepas, hasta ahora parece ser que es la del oeste que está ocasionando este tipo de cuadros, entonces van a tener que determinar todo. Cuál es, digamos, la cepa viral que está ocasionando el cuadro, si aparece una nueva, todo eso. Eso es el organismo oficial que maneja el tema de este brote en particular y de cualquier brote de cualquier enfermedad, zoonótica o no, que tenga que ver con animales en Argentina. Muy bien, y con el refuerzo de esta información que nos brindaba en su momento el médico veterinario Lucio Priotti, de esta manera ponemos punto final a la edición del día de hoy con todo lo que hemos relevado, trabajado y captado para cada uno de ustedes que están del otro lado acompañándonos en esta hora de información. Pronóstico del tiempo, muy, muy caluroso. Todavía tenemos hoy y mañana, aunque con pronósticos de lluvia, posibilidades de lluvias para el día jueves, no bajaría la temperatura porque sigue bastante cálido. Y lo que vemos en pantalla también avisora tormentas, pero sin refrescar el clima. Muchas gracias por la compañía. Mañana, por supuesto, aquí nos volvemos a encontrar. Puedes venir, te invito a mi fiesta.